Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Esta noche contamos con la co-conducción de mi amigo Rajal Salinas. Rajal, buenas noches. Marco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo están todos queridos amigos? Como siempre, ¿no? Te ponemos a disposición los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse, bueno, hacernos llegar sus quejas, sus situaciones, las curiosidades que pasan dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía, cualquier órgano decisorio. O así, cualquier otro tipo de queja, ¿no? Como que efectivamente sí. Nos han hecho ahora a través de las redes sociales. Efectivamente, ¿no? Se comunican también, bueno, hablando del tema, ¿no? Marcos Galdos, o de repente Rajal Salinas, el Facebook. Así es. Ya ha habido un grupo, ¿no?, de estudiantes, un grupo muy grande de estudiantes, así, ¿no?, es, que justo están en la parte de afuera ahorita y bueno, yo veo que son bastantes, ¿no? Que... Así es una pena lo que están atravesando estos chicos, ¿no? Uh-huh. Se les hizo una oferta universitaria y que aparentemente no, claro, se les va a poder cumplir. Por una carrera que ellos han postulado y están pagando, uh-huh, y lamentablemente ellos han sido, como quien dice, rematriculados en otra carrera. Y cuando se dan cuenta, pero dicen, hay un error acá, yo no soy de esta carrera. No, que eso salió por el sistema, lamentablemente. Sí, da es pena una cuestión, porque, ¿no? Y sabes qué, de acuerdo a los documentos que hemos podido verificar, inclusive, su NEDU les había otorgado el carnet universitario por la carrera a la cual se habían postulado. Sí, pero aparentemente es un aval, ¿no? Sí, ya no reconoce esta circunstancia. Claro, y la universidad no tiene, digamos, explicación, y ellos pues buscan una explicación y lamentablemente no hay ninguna autoridad de esta universidad, ¿no?, que les pueda decir, ¿sabes qué? Está pasando esta situación, lo vamos a regularizar el próximo año, darles una explicación que les pueda ser razonable, que les pueda motivar a ellos a seguir continuando con esto, ¿no? Mira, la verdad que es complejo, ¿no?, porque imagina la situación en la que se verán ahorita los padres que con tanto esfuerzo han estado invirtiendo en sus hijos, como cualquier padre lo haría, ¿no? Sí. Sacando hasta donde no tienen para poder cumplir con el pago de las pensiones, las matrículas, el examen de ingreso, y que ahora sale con esa situación, es una pena. Claro, y nos vamos al otro punto también, que en otro bloque también tenemos a un especialista en transporte, ¿no? Lamentablemente nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando con el transporte? No solamente en el Perú, sino también en Arequipa, ¿no? Salió hace como unos aproximados 4 o 5 meses un general, ¿no?, encargado de la seguridad acá en Arequipa, diciendo de que, bueno, demos gracias, ¿no?, que acá no vamos a tener la delincuencia que existe en Lima con respecto a ir a asaltar una tienda o ir a robar. ¿Por qué? Porque el tráfico acá en Arequipa está fregado, que eso sucede. Lamentablemente es una cuestión muy graciosa, muy chistosa. Ah, claro. ¿No? Pero realmente llegar a ese punto de que nuestro tránsito está tan fregado que no nos van a asaltar, o sea, es por un punto... O sea, que da gracias, sí, al tránsito. Claro, o sea, es gracioso, ¿no? Pero oye, bueno. ¿Sabes qué? Pero o sea, es triste porque si tú vas al extranjero, tienes la oportunidad de viajar, en otros países hasta un taxi te da tu comprobante, uh-huh, de pago, ¿no? Pero acá... Acá es tierra de nadie lo que es el, claro, o sea, el transporte. Es que, ¿qué es lo que pasa, no? Hacemos un llamado, ¿no? Alfredo Segarra, la persona que está ahorita en la gerencia de transportes, ¿qué está haciendo? ¿Está cumpliendo su trabajo? ¿No está cumpliendo? ¿O de repente simplemente está cumpliendo las órdenes de Alfredo Segarra? ¿Por qué? Porque dentro de todo, tener una expectativa a los taxistas de que se les va a dar su cetare o de repente van a tener la posibilidad de trabajar tranquilamente, eso genera votos a favor de Alfredo, sí, Segarra. ¿Y sabes qué? Y eso limita, por ejemplo, de que existan fiscalizadores, exista la misma gerencia de que puedan realizar su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente puede haber ahí un mal manejo, ¿sabes por qué? Tú miras, por ejemplo, una avenida principal. ¿Por qué en una avenida principal, por ejemplo, en una sola cuadra puede haber cerca de 30 combis? A mí me llama la atención. O sea, ¿por qué en una sola cuadra hay 30 combis? O sea, al extremo que a veces parece que hay más combis que el mismo público que va a subir esas combis. O sea, ¿por qué se licita tanto y se autoriza tanto en una sola cuadra tantas unidades de servicio público? Debe haber algún tipo de interés. Esperemos que no sea un interés económico, un interés monetario. Porque claro, porque tan sencillo sería, Rajal, mira, imagínate si tú das a una sola línea que, por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Que suba desde lo que es Cuarto Centenario, el estadio de Cuarto Centenario, que suba hasta arriba, hasta Miraflores, hasta la Progreso. Una sola línea que se encarga de subir por ahí y, por ejemplo, que baje por la Avenida Independencia. Uh-huh. ¿Ya? Y que esta empresa se encargue de colocarte un ómnibus grande, con gran capacidad, uno por cuadra. Mira, ¿te imaginas la cantidad de carros que saldrían fuera? Claro, efectivamente, ¿no? Podría haber bastantes vuelta, soluciones, ¿no? Pero sino tan que sencillo. Es el aspecto de la fiscalización, ¿no?, que ellos pueden hacer. Empezando las rutas, pero las rutas es un poco más complicado. Empecemos, digamos, con el servicio que ellos brindan. Ajá. Un servicio que no quieren reconocer, por ejemplo, los pasajes medios, ¿no? No quieren reconocer de repente las multas, la responsabilidad que pueden... ¿Te acuerdas que tuvimos hace como un aproximado de un mes, 2 meses? Ajá.
Una persona que venció, ganó un proceso laboral y que lamentablemente no tenía la opción de embargar. De embargar, ¿por qué? Porque no había demandado en forma directa a las personas, sino había demandado a la empresa, y la empresa ya no tenía movimiento en sus cuentas, ni tampoco, y estaban haciendo una gestión para cambiar incluso los vehículos, la autorización a otra empresa. Entonces, estamos hablando de qué, de que quién se encargaría de hacer esta situación, por ejemplo, esta fiscalización. Es la gerencia provincial de transportes, pero no lo hace. ¿Y por qué? Yo cuántas veces me he encontrado estar en la calle manejando y veo un fiscalizador que está parado. No, está parado. No sé qué estará haciendo ahí, pero está parado. Bueno, son situaciones. Y antes de este nuevo gerente, tengo entendido de que estaba también Hinojosa. El cuestionado, ¿no? Por las motos, seguridad ciudadana y varios aspectos. Incluso tengo entendido de que esa persona tenía una sentencia condenatoria. Pero a pesar de tener una sentencia condenatoria, sigue trabajando en la municipalidad y no ha sido destituido. Primer punto. En segundo punto, ¿no? Escuché, por ejemplo, de que Alfredo Segarra mencionaba de que esta persona es una persona de confianza y es capaz. ¿Para qué? Bueno, la verdad, a mí, bueno, y es evidente de que falta interés, falta no, digo que se involucre. Bueno, hay otro interés. ¿De qué interés hay interés? Pero no el interés que debería haber. Claro. No. ¿Vea? Porque yo creo que poniendo mano dura, reestructurando el transporte, me parece de que están esperando solamente lo que es el sistema, el famoso sistema integrado de transportes, que no sé qué tan viable será, si funcionará o no funcionará, cuando se podría ir tomando ahorita algunas otras alternativas. Como por ejemplo, mira, Rajal, te digo, en otros países los taxis no están dando vueltas y vueltas, contaminando y congestionando. Los taxis están parados en paraderos para taxis, ¿ya? Y en esos paraderos para taxis hay una cabina donde va un cliente, pide el servicio, paga y te dan tu recibo y de ahí te lleva el taxi. No, pero si tú los tienes a todos los taxis dando vueltas y vueltas, te contaminan el ambiente y te congestionan el tránsito. Uh-huh. ¿No? Están en la bus- y encima también están haciendo carreras, los combis haciendo carreras para buscar pasajeros. Es que a veces puede haber un poco de iniciativa que podría ayudar de muchas formas, pero en ese caso no. Claro, una iniciativa legislativa de paso, por ejemplo, en el aspecto de que debería haber una vía única y exclusivamente para bicicletas y motos. También, por ejemplo. Yo quisiera, por ejemplo, manejar una moto, una pequeña nada más. No sin por, riesgo. Claro, no por el hecho de querer tener una moto, ¿no? Sino simplemente por cuestiones de movilizarme en forma más rápida, oportuna, ¿no? A veces tenemos que ir a una audiencia, a veces tenemos que ir al Poder Judicial, hacer una gestión y sacar el carro de la cochera. Porque si lo dejas afuera, te roban. O te lo lleva a la grúa. No, o la última también te sale una cuenta de la... Del parqueo increíble, porque ahora en la calle que está en la Cámara de Comercio nos han puesto... ¿Parqueo? Parqueo. Imagínate, ¿a quién va ese dinero? No sé. Y el otro problema es de las grúas que están funcionando y que me parece que están cobrando cerca de 200 soles aproximadamente por remolcar el vehículo. O sea, basta que llega la grúa, de acuerdo a la ley, si está el propietario tiene que dejar el carro, no, pero la grúa está ávida a recoger tu carro porque sabe que basta que lo recoja, tú tienes que pagar ahí 200 soles. Así no lo hayan transportado. Entonces es una irregularidad terrible, ¿no? Me da muchísima pena la situación por la que estamos atravesando. Sí, pues, o sea, una... Y encima las obras, ¿no? Que se les ocurra hacer las obras a nivel regional, tanto al gobierno regional como al municipio, siempre a última hora, el último año de su respectivo gobierno. Yo creo que en ese sentido, si están haciendo las obras en el último gobierno, deberíamos elegir solamente el último año, o sea, por un añito. Claro. Porque si son te van a trabajar un año o dos años, habría que elegirlos, ¿no? Ha prometido, dice, que lo que es el bypass de la avenida Dolores con la vista de la salud, me parece que va a salir para agosto, ojalá así sea, ojalá se cumpla con eso, porque lo que es la variante de Uchumayo, esa sí la veo verde. Uh-huh. No, no veo eso ahí, no, pero aparte es de la región, ¿no? Sí. Pero bueno, regresamos con nuestros invitados. Así es. ¿Damos un corte? Así es, regresamos en el siguiente bloque. Se me estaba picando. Jorge, me prometiste que ibas a cortar el jardín. Ahora no, mujer, estoy muy cansado. Déjame ver mi partido. ¿Y Ricardito? ¿Aquí? Hijo, ya hiciste tus tareas. Ahora no, papá. Estoy muy cansado. Déjame ver mi programa. Todos aprendemos con el ejemplo. Pero si este es malo, nuestro futuro también lo será. Por eso, hay que tener el valor para respetar los valores. Marquisa, renovando valores.
tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Jorge, me prometiste que ibas a cortar el jardín. Ahora no, mujer, estoy muy cansado. Déjame ver mi partido. ¿Y Ricardito? ¿Aquí? Hijo, ya hiciste tus tareas. Ahora no, papá. Estoy muy cansado. Déjame ver mi programa. Todos aprendemos con el ejemplo. Pero si este es malo, nuestro futuro también lo será. Por eso, hay que tener el valor para respetar los valores. Marquisa, renovando valores. Con una inversión de más de 100 millones de soles, la Municipalidad Provincial de Arequipa construirá el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Este túnel tendrá un kilómetro e irá por debajo de la avenida Salaberry, permitiendo transitar desde la avenida Venezuela a la Marina en solo 5 minutos. Una gran obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, avenida Juan de la Torre y de la avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clama Justicia. Como habíamos mencionado, tenemos un invitado muy especial. Así es. ¿No? Nos referimos a lo que realmente y lo mal que está pasando nuestra ciudad de Arequipa, ¿no? En el sentido de todo el tráfico, de todo el transporte, del cual día a día sufrimos nosotros, ¿no? Ya sea la persona, yo creo que nadie se salva. Así es, Raja. Así vayas caminando, igual tienes que sufrir este punto y este aspecto negativo del transporte, ¿no es cierto? Así es. Y ¿sabes qué? Justo, ¿te acuerdas que hace tiempo habíamos conversado cómo era posible de que una combi que tenga tanta, que pueda llegar a acumular tantas infracciones, ¿no? ¿Y por qué? Qué raro, eso llama la atención. O sea, que llegan a montos exorbitantes, cuando de repente tal vez debería haber alguna institución que se encargue de capturar el vehículo y cobrarse tantas papeletas, porque cuando ocurren los accidentes sale en los anuncios, ¿no? En el titulares, chofer con tantas papeletas. Dije, pucha, pero ¿por qué tanto, no? Claro, sino que justo lo que nos va a comentar nuestro invitado, existe una diferencia, una discriminación uh-huh. en el sentido de lo que es un comité, una empresa de taxis, una empresa de transporte público. Uh-huh. Entonces, esa situación, por ejemplo, genera la impunidad, se podría decir, dentro desde cierta perspectiva, en el sentido de la omisión de las multas, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque un taxista, pues, que hace su servicio en su propio vehículo, si tiene alguna situación negativa, posiblemente una infracción de tránsito, entonces él es responsable, ¿no? Y responsable directamente mediante su vehículo y también responsable directamente, ¿no? Con los puntos que se le reduce de la licencia de conducir. Pero, por ejemplo, si fuera un taxista que es, a mí, por ejemplo, yo un día llamo de mi uh-huh. casa, llamo y digo, ¿sabes qué? Empresa tal, ¿no? A través de las aplicaciones que están de moda, sí, ¿no? O sea, recógeme y resulta que me recoge y me termina robando. Mm. Entonces, ¿quién es responsable ahí directamente? Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Yo llamé a tal empresa y que digan quién ha sido. Pero claro, porque sabes que también hace poco habían salido bastantes noticias en las cuales se estaban cometiendo violaciones, ¿no? Y han vuelto las violaciones. Han vuelto las violaciones, así es, efectivamente. Y bueno, entre semana, el día miércoles o martes, así es, ¿no? Así es, un caso de violación, efectivamente, como consecuencia del servicio informal
de los taxis, ¿no? Efectivamente. Pero ahora tenemos un invitado que es un especialista en transportes. Transportes, sí, de referido, ¿no? Ha estado en diversas mesas de trabajo, en varias comisiones, en diversas gestiones provinciales. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al señor Manolo Cárdenas, especialista en transportes. Buenas noches, señor Manolo. Buenas noches. Programa. Buenas noches a ustedes. Justamente los escuchaba decir sobre cuando recién ocurre un accidente, se sabe que tenía 10, 15, 20 papeletas. ¿Y cómo se combate eso? Muy sencillo. Se hace operativos como los que saben hacer los inspectores con la policía. Entonces, mediante la tablet, sencillo, ahora no. Se mete y ahí están las infracciones. Entonces, el carro debe ser enviado al depósito. Pero aquí sucede, no solo acá, en Lima, y nadie hace estos operativos. Nadie hace estos operativos. ¿Por qué se debe de que nadie los hace? ¿O no los quieren hacer? ¿O de repente el transporte es muy fuerte económicamente para que simplemente no haya voluntad del funcionario encargado? Sí, no los hacen porque se encuentran al frente de la gerencia de transportes, por ejemplo, un abogado y un relacionista público. ¿Quién es el abogado y quién es el relacionista público? El abogado es el doctor D'Angelo Zúñiga. Ya. ¿No? Y el licenciado es el señor Percy Velarde. Y es el actual gerente de transportes. Gerente de transportes. ¿Y quién debería estar en tal caso? Para no sentirse como abogado. Se debería llamar a concurso público. Especialistas en transportes. Pero los hay dentro y fuera del municipio. Claro, pero efectivamente, ¿no? Es cierto, ¿no? De que diversos cargos deberían ser realizados mediante concurso. Exactamente. La situación que la gerencia es un cargo de confianza. Así es. Entonces, directamente quien ha sido puesto ahí en ese cargo por parte del señor Percy Velarde ha sido directamente por Alfredo Segarra, por el alcalde. Exactamente. Entonces, bueno, entrar al punto de que debería ser cargo de confianza, yo no comparto esa idea, pero vamos al siguiente punto. ¿Por qué Alfredo Segarra pone a esta persona que supuestamente no hace ningún operativo? Yo al menos hasta hace 3 años, creo, 4 años, vi una vez un operativo en la Avenida de la Marina, donde pararon, pararon un montón de inspectores de la municipalidad en compañía de la policía, pararon un montón de combis, pero en ningún momento yo vi que alguna combi se la hayan llevado. Yo me quedé un buen rato esperando ahí a ver. ¿Sabes qué me has hecho acordar? Pero no fue hace 3 años, fue hace más bien unos 7, 8 años. A mí me pasó una cuestión similar. Yo estaba en un vehículo nuevo, ya tenía un año de recorrido, y me pararon. ¿Y te pidieron revisión técnica? Me pidieron, no solamente eso, estaban con esos aparatitos para controlar el humo. Ya, y son de la parte de la municipalidad, ¿no? Sí, claro, sí. Pero a mí me llamó la atención, pero ¿por qué si mi carro es nuevo? Claro. Y de repente, bueno, pues ya, pasa una cocina. Sí, pasó, exacto. Y justo, efectivamente pasó una combi botando, y no pasó nada. Y pasó nuevo el carro, ¿no? ¿Y por qué pararon mi carro, que era nuevo, era un Toyota Yaris nuevo? ¿No? ¿Por qué es el show? Claro, y ni siquiera, claro, ¿no? O sea, qué irrelevante, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gerencia? ¿No? En algún momento ustedes, por ejemplo, han pedido de que se hagan estos operativos a favor, no es a favor de la competencia, sino es a favor de la población, porque nosotros nos servimos de un servicio público. Claro. ¿No? O sea, explíquenos, por favor. Sí, yo soy una persona que no solo critico, sino aporto. Critico y aporto, critico. Y es por eso que fui llamado por el alcalde Fernando Ramírez para conformar la Comisión de Transportes. Hicimos mucha labor dentro, ad honorem, por supuesto, porque yo era dirigente a UPA. Luego el alcalde Yamel Romero también me llamó y aporté bastante a solucionar los problemas. ¿Pero cuáles eran los aportes y cómo ha dado resultado en la actualidad? O sea, claro, ¿qué gestión realizó que precisamente fue básica y ayudó bastante a la población arequipeña? Por ejemplo, fue mi idea de que las combis por sectores sean pintadas de diferentes colores para ser identificadas. Ya. Y así se hizo. Luego se hizo las rutas interconectadas, me acuerdo, desde Ciudad de Dios hasta Israel con un solo pasaje. Lo cual dio bastante resultado porque los pasajeros van subiendo y bajando y el transportista captaba más rentabilidad. Por ejemplo, también en el 2013 fui llamado a una mesa técnica por el doctor Alfredo Segarra.
O sea, me llaman, ¿será por algo? ¿Se sabría algo, no? Pero sino que, ¿cuáles son, por ejemplo, ahorita la deficiencia o los problemas que está sufriendo directamente la Gerencia Regional de Transportes? ¿Y por qué existe, por ejemplo, una desigualdad? ¿Por qué no se propone que exista una solidaridad entre las empresas prestadoras del servicio? O sea, que en primer lugar deberían estar constituidas, ¿te acuerdas que comentamos? Sí, acerca? Sí, sí. Deberían estar, Marco, sí. Sí, justo tenía otra inquietud como referencia a lo que tú indicabas, porque actualmente es evidente, es manifiesto de que el transporte está una desgracia en Arequipa. Sí, es una desgracia. Sí, entonces, él también como especialista, corroborando la pregunta que tú haces, ¿qué solución podría plantear, no, para solucionar esta grave situación que atraviesa Arequipa? Mire usted, por ejemplo, la municipalidad da normas donde se sanciona a las empresas de transportes debidamente constituidas que estén en actos delictivos. Eso ha sido aprobado mediante la ordenanza 928. Y en la E75 ahí figura un castigo de 6 unidades impositivas tributarias. Si es propietario y conductor a la vez y ha cometido el acto delictivo, se le cancela su permiso como el CETARE y más una unidad impositiva a la empresa. Se ha dado decenas de asaltos porque, ojo, yo llevo estadísticas, el 90% de los asaltos en taxis se da en empresas debidamente constituidas e identificadas. Sin embargo, esta administración municipal no ha sancionado a nadie. Ahí tiene usted las la E75. No, la resolución, claro. Pero sí, es de la 928. ¿De dónde saca usted las estadísticas de que el 90% de asaltos han sido en empresas constituidas y se tiene la estadística ahí en sí, no, bueno. Justamente yo soy un opinólogo a través, hay tres medios que se dedican al transporte y ahí voy manifestando los asaltos que se vienen dando y se publican, como el último asalto que fue hace 2 domingos en el Puente San Martín de la empresa Turismo Dorado Express, Turismo con el número de placa y todo. Habían asaltado a mano armada la botica Milagritos en Socabaya. Fueron perseguidos por 3 patrulleros y capturados en el Buen San Martín de Vallecito. Yo al presidente de la Comisión de Transportes hace una semana en la radio le he dicho, nunca se ha sancionado a ninguna empresa y acaba de ver esta sanción, acaba de ver este acto delictivo. Y él me contestó, bueno, no he comprado el periódico. Imagínese usted. Ahora, cuando hay muertes en accidentes de tránsito de transporte público, igualmente son multadas con unidades impositivas de seguridad. Nunca tampoco se ha hecho. Pero este factor, por ejemplo, de que alguien conozca, qué autoridad, por ejemplo, puede conocer directamente el acto delictivo, es directamente, ¿no?, la fiscalía. Exacto. Y la fiscalía debería de remitir los partes o de repente las propias para que se le imponga la sanción y se le inicie el procedimiento administrativo a la empresa y al conductor, ¿no?, para generar la aplicación de esto. Entonces hay quien está omitiendo las funciones, ¿no?, es la fiscalía. No, el artículo 24 de la 928 y acá está, dice, la cancelación de la autorización transitoria o CETARE se aplicará con la sola comprobación de la participación de la unidad vehicular en actos delictivos mediante el documento escrito que emite el fiscal a cargo de la investigación a solicitud de la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial sin admitir prueba en contrario. Y nunca el señor Velarde ha dicho, señor fiscal, nunca. La parte interesada es la que tiene que... ¿Cuánto tiempo ahorita está el señor Velarde en la Gerencia de Transportes de la Provincial de Arequipa? Bueno, está todo el periodo del doctor Segar. ¿Y qué ha hecho entonces? Nada. No, bueno, se hace nada. La gran pregunta también, ¿qué ha hecho Segar? No, nada. Pero bueno. Ahora tenemos el problema de la informalidad de los taxis. El periodismo, bueno, con cierta justificación, confunde, dice, los informales. Y los mete a todos en un solo saco. Hay 3 tipos de informales. El informal invisible, que son los que están en los aplicativos, que no están debidamente identificados, pueden hacer taxi con breve particular. Los Uber. Los Uber, los taxi. Ahí está la informalidad invisible, que han sido expulsados de varios países. Luego tenemos el informal visible, que es el que coloca su casquete imantado y su sticker, nada más. Y el otro informal, que quiere formalizarse, que lo identifica plenamente al vehículo y que está en una empresa, asociación o comité, debida con fotoche, con todo, pero que simplemente le falta la autorización de la municipalidad. Y esos son aproximadamente unos 4.000 a 5.000.
Señor Manolo, sí. Acá hay la gran pregunta, ¿no? La municipalidad aplica, por ejemplo, las mismas sanciones, ya sea un comité, a una empresa de taxis, o una asociación, o una empresa de transporte público, una combi, algo así, sí, como la Cotum, algo así. ¿Les aplica las sanciones a tal cual, por igual, o simplemente no aplica a nadie? No las aplica. Están acá, aprobados por ellos mismos, y no las aplica, por eso... ¿Usted le ha hecho saber a la Gerencia Regional de Transportes y también al alcalde sobre esta situación mediante un escrito? Mire usted, son miles las denuncias verbales porque, curiosamente, yo estoy incluido en la mesa de trabajo que el alcalde ha ordenado, mediante resolución de alcaldía, que se instale en la municipalidad. Para justamente yo, directamente al presidente de la Comisión de Transporte y al gerente. Y no se instala hasta la fecha. Ya, y ahorita desde su perspectiva, ¿cuál es la problemática en el transporte? O sea, no es una problemática visible, o sea, una problemática a nivel, podría decir, del usuario común, ¿no? Pero tal vez usted como experto, ¿cuál es lo más grave, lo más agudo en el transporte en Arequipa? Bueno, existe una anarquía total en el transporte. Cada quien aquí hace lo que quiere, pone los precios que quiere, no cumplen el decreto ley 26.271 del pasaje universitario, que eso está desde el año 95. Claro. Es decir, no hace... ¿De qué manera se solucionaría? Es que tiene usted que poner las personas adecuadas. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, digamos, la gestión que se tendría que hacer? De repente, yo veo que hay un montón de gente que son fiscalizadores con su sombrerito verde, su chaleco verde, y están parados en una esquina y están parados pues mirando al suelo, ¿no? Ellos tendrían... No tienen una razón de ser, ¿no? Hasta un árbol tiene una razón de ser, pero claro, ellos no, porque están ahí parados y no les veo haciendo algo productivo. Sí, justamente hay sanción... Ellos mismos, o sea, ellos aprueban pero no aplican. Ya. ¿No? O sea, pura teoría y no hay ejecución. Están obligados a entregar boletos. Están obligados a entregar boletos si no hay sanción. Pero esto será con respecto a las empresas de transporte público, sí, combis o de repente, claro, buses o buses. Así es. Taxis no. Ellos los deberían... taxis tenemos que entregar un ticket. Con toda la identificación, el teléfono, nuestro nombre, todo, tenemos la obligación de entregarle al usuario el ticket. Pero la verdad, ¿usted se olvida? A mí nunca me han entregado, ni siquiera me han preguntado. Es que no hay una, en este país no. Es que no hay una difusión verdadera y no hay una fiscalización verdadera. Si usted, por ejemplo, yo fuese gerente de transportes, hago lo siguiente. A los inspectores sin chaleco, que me tomen un taxi. No me entregan el ticket, yo tomo el número, me identifico y ya lo sanciono. Mediante ese acto sociológico, psicológico, van a tener que, porque en cualquier momento puede ser un inspector, pues, o una inspectora, ¿no? Y no le he entregado el ticket de seguridad. Porque ese ticket, usted se olvidó el celular, ahí está el número del teléfono del chofer, su nombre, su DNI, la empresa, todo, y inmediatamente llama. Pero no se hace, no hay fiscalización, hay una anarquía total, acá todo el mundo hace lo que le da su gana. O sea, ¿cuál sería la propuesta de que exista, que se cambie o de repente que se implementen las políticas, ¿no? Quien manda en la casa, en la municipalidad, es Alfredo Segarra. Así es. Alfredo Segarra simplemente no le importa, no le interesa, ¿no? Cómo vivimos, porque yo supongo que él no debe vivir acá, no debe vivir en otro lado. Entonces, lo que debería de hacer es obligar a la gerencia regional, a la gerencia, perdón, de transportes, que ellos hagan operativos constantemente, de que estén pues realmente ganándose los frijoles, ¿no es cierto? ¿No? Porque no estar sentados ahí o de repente los fiscalizadores parados en una esquina sin hacer nada, sino hacer, perdón, ir, ¿no es cierto?, hacer operativos conjuntamente con la policía y de repente cerrar toda una avenida, que nos va a demorar, también va a demandar tráfico, perfecto, ¿no?, pero hay cuestiones que son obvias, ¿no? Sí. Y pedir a todos los taxistas, por ejemplo, su identificación, pedir a todos los taxistas los tickets si los tienen, ¿no? Y también debería existir, por ejemplo, una ampliación que se les dé a los mismos fiscalizadores. ¿Cuál sería la ampliación que se les dé? Que se les dé, por ejemplo, las facultades de un fedatario libre, por ejemplo, en la SUNAT, ¿no? ¿Qué es lo que se aplica? Un funcionario de la SUNAT o un trabajador de la SUNAT, simplemente por el hecho de ser persona de la SUNAT,
es un fedatario libre que puede agarrar, va a un lugar, va a una tienda y no le dan la boleta. Lógico. En ese momento regresa y hace el acta porque ellos siempre andan con los documentos respectivos. Esa no y eso es lo que debería ojalá Rajal que cambie esta situación por el beneficio de Arequipa. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco infinitamente a nuestro invitado por el día de hoy que nos ha dado sus apreciaciones. Cosita nomás. Claro que sí, digo. Sí, yo no entiendo algo. Diga usted. Las grúas, que una grúa se lleva 20 carros al día, una grúa, sobrado puede llevar 20 carros al día, son más de 4.000 soles. Claro. La municipalidad, ¿por qué no compra grúas? Esa grúa se paga en menos de un mes, pero sí compra motos, camionetas que no revierten utilidad. No, pues que tienen que pagarle pues al que licita, pues la, esto, ¿quién será? Pues eso, ¿no? Porque yo no entiendo. De repente es el compadre, pues usted, la comadre, ¿no? Sí, porque de repente es una necesidad también. Porque las grúas son usted solita, se pagan en menos de un mes al contado. Aparte del de la grúa. No entiendo. Ágil para llevarse un carro, ¿no? Así está ahí el propietario y de acuerdo a ley tendría que dejar el vehículo, ¿no? Ya lo cargó, ya se lo lleva porque tiene que cobrar. Pero es que acá cometen un abuso las grúas por desconocimiento de los usuarios. Claro. Si usted, por ejemplo, sale ahorita y ve que la grúa lo está levantando al carro y avanza una cuadra, usted va, lo alcanza, la grúa tiene la obligación de dejar el vehículo, aplicarle solo la rigia nada más y ya no llevarlo allá. Claro. Pero acá no se hace eso, no es operable. Se lo llevan, ya se lo llevaron y está robando. No, ya se lo llevan. Están cometiendo el derecho de grúa. Están cometiendo. Y la guardianía. Están cometiendo un abuso porque la G40 dice. Cuando el vehículo está abandonado. Así es. Y no cuando. Si usted se hace presente. Tiene que dejar el vehículo. Dejar el vehículo. Pero eso hacen. No, porque tienen que cobrarle el remolque. El problema no parte. Se da cuenta, todas esas cosas. Claro, aquí se ve. El problema no parte de ahí o no finaliza en ese aspecto, sino el problema es de que normalmente, si yo, por ejemplo, me siento afectado, yo voy a poner una denuncia de abuso de autoridad. ¿Dónde cae en la fiscalía? ¿Y qué simplemente pasa? Me lo archivan. Sí, eso es lo que pasa. Si estamos en el grupo. Bueno, agradecemos nuevamente. Sí, gracias por invitado. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Venimos en el siguiente bloque. Listo. Somos socios. Compartimos un esfuerzo y destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Con una inversión de más de 100 millones de soles, la Municipalidad Provincial de Arequipa construirá el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Este túnel tendrá un kilómetro e irá por debajo de la avenida Salaberry, permitiendo transitar desde la avenida Venezuela a la Marina en solo 5 minutos. Una gran obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, avenida Juan de la Torre y de la avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia, ¿no? Lamentablemente una situación en la cual estamos viviendo, no nosotros, pero tampoco me hubiera gustado yo en mi época universitaria haberla atravesado, haberla pasado, porque imagínate, invertir, bueno, no lo inviertes tú directamente, ¿no? Cuando estás estudiando, ¿no? Sino quien lo invierte son tus padres, ¿no? Tus padres son los que emprenden un negocio, ¿no? Se podría decir, ¿no? Empiezan a invertir en tu educación y resulta que después te das cuenta de que por más de que saques una nota de 20, no vas a terminar o no te van a terminar dando lo que tú realmente mereces, que es una acreditación de haber culminado una carrera profesional. Así es, Rajal. Se queda mucha pena. ¿Te acuerdas que la semana pasada justo estábamos conversando sobre lo que pasaba en la universidad a nivel nacional? Y estábamos hablando, porque yo hice un comentario así, solté una idea de que bueno, se exigía que los profesores tenían que tener maestrías, doctorados, y algunos tienen maestrías y doctorados, pero tal vez no saben. No saben cómo lo han tenido. No saben cómo lo han tenido, sí, ¿no? O sea, lo tienen de adorno, ¿no? Y eso es el reflejo de lo que está pasando actualmente en la universidad. No sé si a través de la SUNEDU, que es la institución encargada de verificar, supervisar todas las instituciones universitarias, se esté corrigiendo, se esté realmente replanteando lo que es la educación superior a nivel nacional, o está peor.
la verdad, o está peor, porque me parece que hace unos años, a pesar de que no había esa institución que se encargaba de controlar, supervisar, uh-huh. exigir maestrías, exigir doctorado, con tanta pompa y platillos, me parece que era mejor la situación. Bueno, justo hay un comentario, ¿no?, por parte del congresista Bruce, donde dice, pues, la idea o la intención de esta reforma universitaria, de esta reforma uh-huh. educativa, es de que tú no encuentres en un segundo piso, ¿no?, uh-huh. una universidad, y en el primero sea un chifa. Claro. No, esa es la verdad, o sea, claro. eso es lo que se pretende, ¿no?, de que los profesionales, por ejemplo, de que van a estar encargados no solamente de la administración, sino también de la enseñanza, sean personal, pues, calificado, que reúna los requisitos, y no solamente deberían ser personas, pues, que tienen un título, porque conozco muchos que tienen hasta dos títulos y realmente no saben para qué tienen los dos, ¿no? O sea, no sí. rinden para ninguno de los dos. Y por otro lado, por ejemplo, la crisis que pasaba en las universidades estatales, que estaban votando a los profesionales con más de 70 años y profesionales muy capaces, ¿ah? Y va a ser, yo he visto ahí profesionales que van a ser, va a dar pena que de verdad que dejen las salas universitarias cuando es necesario que deban seguir. Pero por esta famosa ley de organización, claro, tienen que salir. Pero es que deberían ellos de tener otro tipo de función, ¿no? Deberían de haber cumplido con ciertos requisitos y de repente la población universitaria, la uh-huh. misma gente que pueda decir, sí, yo quiero que esta persona continúe, pero no en la enseñanza directamente, sino puede ser, por ejemplo, en una enseñanza de tesis o de repente una estar inmerso directamente dentro de la administración de una facultad, ¿no? Que gente que hace falta, ¿no? Claro, sí. Para que eso mejore, ¿no?, el sistema de gestión. Bueno, tal es así que tenemos acá el caso del día de hoy. Ese es un problema grave, que lo estamos viviendo acá en Arequipa, ¿no? Y es nos referimos directamente a la Universidad Autónoma San Francisco, ¿no? Sí, y esta noche contamos con dos invitados que por obvias razones vamos a mantener en reserva su identidad. Claro, pero damos fe de la credibilidad de ellos porque hemos... Así es. Se ha hecho una verificación de sus datos, se ha cotejado, realmente ellos son estudiantes, ¿no?, de Así la misma es. Universidad. Pero el problema es de que son estudiantes de la universidad, pero ¿estudiantes de qué facultad son? Sí, justo es el problema que nos estaban mencionando y me trajo incluso a mí una confusión, no sabía de al final de qué, en qué escuela se encontraban, porque aparentemente han ingresado, de acuerdo a lo que nos refieren, a una carrera, específicamente a la carrera de Ingeniería Civil. Pero no quieren que continúen esa carrera, ahora prácticamente los están obligando a que sigan en otra carrera, en la ingeniería mecánica, ¿no? Claro, efectivamente. Y eso nos pueden contar nuestros amigos que están acá presentes. Que les llamaremos, bueno, por ¿cómo les llamamos? Alumno 1, alumno 1 y alumno 2, ¿no? Alumno y alumno 2. Natural, ¿no? Entonces, alumna y alumno, mejor. Claro. Le damos la bienvenida y buenas noches. ¿No? Aldo, buenas noches. Gracias por la invitación. De verdad que estamos muy indignados y preocupados por la situación que estamos pasando en la universidad y preocupados como alumnos, ¿no? Claro, cuéntanos qué pasó, cómo se suscita toda esta circunstancia, cuándo ingresaron, o sea, cuando ingresaron postularon a la carrera de Ingeniería Civil, e inclusive creo la SUNEDU les ha pedido un carnet universitario con esa característica, ¿no es cierto? Claro, la SUNEDU nos brindó lo que es los carnets de Ingeniería Civil. ¿Ya? Y lo que ha hecho la universidad, que por el hecho que la SUNEDU nos ha dado nos ha acreditado la carnet, uh-huh. pensaron ellos que en la carrera estaba autorizada. Por eso es que, o sea, la verdad es que nosotros no entendemos hasta ahora cómo. O sea, ¿y la carrera no está autorizada entonces? No está autorizada, está en proceso de autorización. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la regularización o efectivamente, o en qué están estudiando entonces ustedes actualmente, ¿no?, para esta situación? ¿Están estudiando ingeniería mecánica o están estudiando ingeniería civil? ¿Hacen cursos de ingeniería mecánica propios o no? Buenas noches, como le explico, nosotros dimos un examen de admisión e ingresamos a la carrera de ingeniería civil, que es la carrera que nos ofreció la universidad, ¿no? Ya hace casi aproximadamente 2 meses nosotros nos enteramos que nosotros estábamos ya no estábamos estudiando a través de la SUNEDU la ingeniería civil, sino que estábamos estudiando una carrera, ingeniería mecánica. Nosotros estábamos haciendo cursos de ingeniería civil, pero matriculados a ingeniería mecánica. Pasa que en la universidad nos había hecho un cambio de carrera sin nuestra autorización. Claro, y mira qué raro, porque sabes que, según lo que yo conozco, para organizar un examen de admisión se tiene que especificar las vacantes
y las carreras que se ofrecen. Y efectivamente en este trifoliado aparece ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería comercial y financiera y derecho, ¿no? Acá lo tenemos el trifoliado, no sé si lo pueden ver. Claro, pero ese debe ser del año 2016. No es trifoliado, es prospecto de admisión. ¿De qué año es? ¿No dice? No dice, tal vez si nuestros invitados nos puedan... Este prospecto que nos han entregado, ¿de qué año es? ¿Se acuerdan? Es el del 2016, fue el examen que dimos en marzo, ¿no? Claro. Entonces, mira, cuando se hace la convocatoria, se ofrecen las carreras, se ofrecen las vacantes, y cuando un alumno postula a esa carrera, a esa vacante, entonces tiene que inscribirse en esa vacante, no pueden cambiarlo. O sea, ya hubo un acta de ingreso a determinada vacante. Claro. O sea, mira, y acá tengo la guía del estudiante 2016-1, ¿ya? Romanos, donde tiene el logo de la Universidad Autónoma San Francisco, y efectivamente no hay coordinadores, ¿no? La comisión organizadora, ¿no? O sea, tiene que el rector, supongo que debe ser el mismo rector actualmente, ¿no? Wilfredo Escalante Alcocer. Sí. El vicerrector Luis Ibáñez Tristán. ¿También? Sí. Me imagino, porque no lo conocemos. Y acá, por ejemplo, hay coordinadores de carrera. Hay un coordinador, por ejemplo, de ingeniería comercial y financiera, de ingeniería industrial de derecho, de ingeniería mecánica, ingeniería civil e ingeniería de seguridad industrial y minera. Claro, entonces, absurdo, ¿no? Claro, pero justo los alumnos, o sea, los muchachos acá me cuentan de que me entregan el nuevo... una propaganda del examen de admisión que es el 6 de agosto, pero solamente aparecen, por ejemplo, las carreras profesionales de ingeniería mecánica, mecánica electrónica, mecánica automotriz, mecatrónica, turismo y hotelería, y gastronomía, ingeniería industrial, ingeniería comercial, financiera y derecho. Y ya desaparece lo que es ingeniería civil. Sí, justo mira, y este es el otro trifoliado un poco más, maltratado, es cuando hacía la convocatoria para el 6 de marzo. Debe ser de este año también. Claro, debe ser de este año también. Y efectivamente, en este sí aparecía la carrera de ingeniería civil y la tasa educativa era de 370. Que obvio que lo seguro nuestros invitados han tenido que pagar para poder postular y todo eso, ¿no? Las pensiones no son tampoco mínimas, ¿no? Por ejemplo, para las ingenierías. Bueno, todas las que ofrecen, está la tasa de 400 soles, de turismo 300, ingeniería industrial 380, comercial y financiera 380 y derecho 350, o sea, la más barata, bueno, casi la más barata de derecho, ¿no? Acá tenemos en el prospecto, efectivamente, está la... ¿no? El perfil de ingeniería civil. O sea, y ahora desaparece. Chicos, ahora ustedes estando en esta situación, ¿cuántas personas actualmente están dentro de esta, bueno, esta situación tan penosa, ¿no? Que no saben realmente... que han postulado por una cosa y les están ofreciendo otra, ¿no? O sea, ¿cuántas personas son aproximadamente que están en este tema? Aproximadamente somos más de 100 alumnos hasta ahorita, hasta quinto semestre, ¿no? ¿Y en algún momento alguna autoridad les ha acercado, les ha dicho, ¿saben qué? Tenemos un problema de acreditación que se va a regularizar en los próximos meses, continúen, confíen en nosotros, ¿vamos a tener algo o simplemente se han hecho de la vista gorda o no quieren escucharlos? Antes de que empezara las clases este año en marzo, creo que hizo una convocatoria a la universidad a través de la... de página de Facebook, ¿no? De la página de Facebook, la cual no todos asistieron, porque esa convocatoria era por Facebook. Yo no asistí, pero me comentaron las personas que asistieron que sí, había dicho que, pero solo los que desean, ha dicho. No habíamos quedado en que todos nos íbamos a trasladar a ingeniería mecánica. Yo cuando fui a matricularme, a mí no me dijeron en la universidad, ¿sabes qué? Esta universidad ya no está acreditada, ya no tenemos funcionamiento y la única oportunidad es que usted se matricule. A mí me matricularon como ingeniería mecánica. O sea, ¿tú has postulado para ingeniería mecánica? No, ingeniería civil. Civil. Y te han matriculado ahora para ingeniería mecánica. Sí, pero yo fui y me matriculé para civil. En ningún momento me dieron una ficha de inscripción de ingeniería mecánica. La verdad que el traslado nunca nos han informado, el traslado de carrera nunca nos han informado nosotros. Aparte que es irregular por todo claro, lado, ¿no? Por todo lado. Y en el momento de que ustedes han ido a querer hacer sus gestiones, porque ustedes, pues, claro, han ido por ingeniería civil y les están ofreciendo otro, quieren hacer sus gestiones para trasladarse a otra universidad, eso es lo que sucede con una gran mayoría que quieren hacer esas gestiones. ¿Qué les han dicho las autoridades? Lo que pasa es que la universidad al cual nosotros queremos trasladarnos nos piden ciertos requisitos. Claro, les piden los sílabos, constancias. De los cuales la Universidad de San Francisco no nos los quiere dar. O sea, se hacen como, pues,
están paseando prácticamente, ¿no? ¿Y qué les dicen exactamente? Lo que exactamente nos dicen es que la encargada de omitir los certificados y las constancias es la licenciada Sugey. Sugey Herrera, creo. Es la única. La cual ella dice que se encuentra actualmente en Brasil y que va a llegar el día 25. Claro. La cual nosotros tenemos que esperar a que la licenciada vuelva para que nos den recién los certificados. Claro, yo la tengo, ¿no? Por ejemplo, en esta guía del estudiante aparece el coordinador de secretaría profesional, licenciada Sugey Herrera Ramos, de Ingeniería Mecánica. O sea, ella está en Brasil y por esa situación no les pueden entregar a ustedes sus constancias. Pero es de Ingeniería Mecánica, claro, o sea, no es civil, ellos han postulado a civil. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, para que te reciban en otra universidad, no tú vas a agarrar y presentar documentación que ellos supuestamente te van a brindar de una carrera que es ingeniería mecánica, para que tú la presentes en ingeniería civil, la nueva universidad simplemente te va a decir, oye, no, ¿sabes qué? No te puedo aceptar porque tú eres ingeniero mecánico, ¿no? Así es. Entonces, si eso va a tener problema, ¿no? Hay otro problema grave, porque efectivamente quien tendría que hacerse cargo es el representante, el encargado de ingeniería civil, que parece que no existe. Uh-huh. ¿Aparece un nombre ahí de ingeniería civil trabajar en ese trifoliado que estabas viendo en esa guía? Sí, efectivamente, aparece el ingeniero Salas Cuno Giancarlo. Lo invitamos al ingeniero para que se apersone y nos dé tal vez él o cualquier otro representante de la universidad. Creo que él ya no está en la universidad, ¿no es cierto, muchachos? ¿Qué pasó con el ingeniero Salas Cuno? Bueno, hubo rumores, no sé si sea cierto, que el ingeniero Salas renunció. Nosotros actualmente, uh-huh, los de tercer semestre, cuarto y quinto, creo que llevamos topografía, todo lo que usa topografía con el ingeniero, ¿no? Uh-huh. La cual, cuando ya hubo el problema que todo el alumnado se enteró que la universidad no contaba con el licenciamiento para la carrera, la mayoría de los alumnos ya se retiró de la universidad, ya no asistíamos, y fue que el ingeniero renunció. Actualmente ya no dicta ningún curso el ingeniero, y los compañeros, aunque siguen ahí, me comentaron que el curso de topografía lo estaban llevando por WhatsApp. Por WhatsApp, o sea, un curso de topografía, yo entiendo, por ejemplo, que es un curso práctico donde hay que hacer, pues, el teodolito, hay que llevar las mediciones y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, y lo hacen por WhatsApp, ¿y cómo les tomaban el examen? ¿Saben algo acerca de eso? Lo tomaron por WhatsApp, por también. Por Twitter, debe ser, porque ya hay, claro, tanto grado de tecnología que ya es medio curioso, ¿no? Que, sí. ¿Cómo vas a dar un examen por WhatsApp? No, o sea, yo te lo acepto que lo puedas dar en vía virtual, uh-huh, vía real virtual, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿No? En tu momento real virtual. Entonces empiezas a digitar y te van saliendo las preguntas, vas haciendo las respuestas, todo. Pero por WhatsApp. Por WhatsApp. No, medio curioso. Sí, la verdad un poco extraño lo que está pasando, ajá, con esta universidad. Y bueno, llamamos la atención severamente a la institución para que nos dé explicaciones de esta circunstancia. Y más a mí lo que me indigna, ¿sabes qué? Bueno, ya les ha ocasionado este daño a los chicos ya no confían en la universidad. Quieren cambiarse. ¿Saben qué? Faciliten esos documentos, pero claro, tal vez ni los tienen, o tal vez ni siquiera están autorizados para entregarlos, por eso, uh-huh, no les dan. Porque si nunca tuvieron la... Claro, lo que tendrían que hacer es una regularización, ¿no? Yo pienso, ¿no?, lo que he visto más o menos en la universidad, uh-huh, en mis épocas, es el primer punto, ¿no? Otorgarles, por ejemplo, con las notas, por ejemplo, de cursos básicos que hayan realizado y que los pueden, digamos, introducir dentro de la ingeniería mecánica, ¿no? Y ellos de repente podrían postular más adelante a la ingeniería civil, pero ya sería otra universidad. No. Es que el detalle es que, ¿sabes qué? Mira, si ya de por sí, si tú postulas, por ejemplo, en el caso nuestro, Rajal, que somos abogados, tú postulas derecho de la Católica a la UNSA, de la UNSA a la Católica o de cualquier otra universidad que esté en Arequipa, ya de por sí te limitan, o sea, no te van a aceptar todos los cursos, claro, no, que el creditaje no es el mismo, que el sílabo no es el mismo, que faltan tales materias, tales cuando no te lo aceptan. El hecho de ellos de cambiarse a otra universidad, la misma carrera, o sea, ingeniería civil, les va a ocasionar este problema. Definitivamente. Y que se cambien de una carrera que no es la misma a una que va a ser la de ellos, la que ellos quieren, va a ser peor. Van a rebotar en los cursos. Tienes razón. Mira, en esta propaganda que tiene examen de admisión 6 de agosto, dice: autoridades y docentes con grados de magíster y doctor obtenidos en universidades del Perú y del extranjero. Uh-huh. No, o sea, eso le brindan, y en verdad los docentes que ustedes tenían doctorados, que tenían haber estudiado en el extranjero, o simplemente es, bueno, a ustedes no les pasó, ¿no? Eran en otras carreras, chicos. No, todavía no tenían doctorado, porque yo me enteré
y también había convocatoria de charlas que recién los profesores estaban en ese trámite, no todavía, y no hay profesores de extranjeros. También, como digo, no solo llevamos ese curso de topografía, nosotros desde que ingresamos llevamos bastantes cursos, lo que es por ANT, no todos son presenciales, ya desde el primer semestre pasa eso. ¿Qué es ANT? Es una página de la universidad. Llevar cursos virtualmente. ¿Qué cursos virtuales llevaban, por ejemplo? En primer semestre llevábamos métodos de contabilidad general. ¿Y quiénes enseñaban? Una persona, supongo que debe ser un contador. Me imagino que sí, no lo conocemos. Y, pero no tenían ningún tipo de acceso a él, por ejemplo, de repente alguna duda, que él podían ir de repente el día viernes, sábado, o en algún momento atendía, ¿no? No, hacía nada. Todo era virtual. En el segundo semestre estábamos llevando realidad nacional y administración general, ¿no? Uh-huh. Y así como también en el tercer semestre estábamos llevando economía general y desarrollo humano. Ya, y... ¿ustedes, por ejemplo, han recibido el nuevo carnet de ahora universitario para el pasaje, algo así, o todavía no? No, no, pero se supone que va a salir ya con ingeniería mecánica. Debería de ser así, ¿no es cierto? Porque eso es lo que prácticamente... Lo que me sorprende es que la SUNEDU, por ejemplo, emite un certificado, perdón, emite el carnet universitario, donde los establece, yo lo he visto... ¿Tú lo has visto? Sí, yo lo he visto también, puedo dar fe de ello. Donde se dice ingeniería civil y bueno, los identifica plenamente a nuestros amigos acá que están de... Que hay más afuera, ¿no? Afuera hay más alumnos, sí, hay sino que bueno, ahora por efectos del espacio solamente tenemos a dos personas aquí, pero Marcos, hay más afuera. El punto legal, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer, ¿no?, nuestros queridos amigos en esta situación? Mira, independientemente de la queja administrativa que corresponde a SUNEDU, que de todas maneras hay que presentarla, habría que presentar una denuncia al Ministerio Público. De todas maneras. También a Indecopi, ¿no? Lo más práctico yo creo que sería, por ejemplo, Indecopi, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han contratado un servicio que ellos no lo están dando en forma idónea, ¿no? Y están incumpliendo con toda esta situación. Sí. Bueno, eso es lo que se les recomendaría, ¿no? En ese sentido, para que ustedes puedan tener suerte. Y lo que yo también les recomendaría es de que ustedes presenten sus solicitudes, que no lo hagan en forma verbal, ¿no? Que presenten una solicitud donde ustedes digan, ¿sabe qué? Solicito mis certificados de que yo he estudiado, he postulado y en qué año estoy, en qué semestre estoy, de ingeniería civil. No, ¿y qué curso se ha aprobado? Una constancia de ingreso también a la carrera. Claro, ingeniería, entonces de esa forma, y muy aparte de las sanciones que yo creo que Indecopi, pues no, y por intermedio de la comisión acá en Arequipa les pondría unas multitas, pero demasiado elevadas, ¿sabes?, para esta universidad, que realmente les ha debido explicar cuál es la situación, ¿no? Sí. Y hacerles ver de que van a tener cursos genéricos que van a ser compartidos y van a estar inscritos como mecánica, pero en lo posterior van a ser regularizados como civil, lo cual no han hecho, ¿no? Entonces eso. No, pero sabes que acá dice bien que claro, eso que exacto. Ya, ya no existe, ellos han, o sea, ya no existe propuesto, la carrera. Ellos han ingresado para eso, ¿no? Sí, y ya no aparece. Entonces, claro, definitivamente acá hay una irregularidad que tiene que ser subsanada. O bueno, ver cómo la arreglan. De todas maneras, invitamos a las autoridades de la Universidad Autónoma San Francisco para claro, que vengan y nos puedan explicar. Escalante Alcocer, ¿no? Así es. Bien, regresamos en el siguiente bloque. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Regresamos en el siguiente bloque. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Somos socios. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios.
En el marco de la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa inicia esta semana la construcción del sexto intercambio vial en la intersección de las avenidas Dolores, La Salud y Los Incas. Porque Arequipa lo necesita, con una inversión de 29 millones de soles, esta obra moderna y segura permitirá que todos pasemos menos tiempo viajando y más con la familia. Pedimos a la población conocer el plan de desvíos y estar pendiente de las señalizaciones durante la ejecución de la obra. Con una inversión de más de 100 millones de soles, la Municipalidad Provincial de Arequipa construirá el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Este túnel tendrá un kilómetro e irá por debajo de la avenida Salaverry, permitiendo transitar desde la avenida Venezuela a la Marina en solo 5 minutos. Una gran obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, avenida Juan de la Torre y de la avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Y queridos amigos, regresamos con nuestro programa Clamo Justicia. No, lamentablemente, Marcos, el tiempo se nos ha quedado corto. Así es. No, una situación muy penosa la que pasan estos muchachos. Bueno, hemos hablado también un poco del transporte. No, bueno, el transporte ya, pues, ¿qué solución se le puede dar? No, cambiar esta gente. Cambiemos a las autoridades. No, pero tiene que entrar una persona, por ejemplo, que no tenga el ánimo de robar, no, ni de lucrar. Ojo, yo no digo que estos roben, ¿no? Estas personas roben. ¿Y qué pasa con las papeletas? O sea, claro, déjame aclarar, ¿no? Sí. No, no quiero, yo no digo que esas personas roben, ¿no? Pero de repente roban en el tiempo, ¿no? Hay que aclarar muy bien. O sea, oye, Rajal, ¿por qué una persona, eso no, todavía no capto, vas a disculparme, ¿por qué una persona puede llegar a acumular 100 papeletas tanta? Claro, o sea, ¿por qué? Yo veo multas, por ejemplo, en Lima, ¿no? Tuvo un accidente, mató a tantas personas. Tenía, según el SAT, tenía, ¿sí?, multas por un valor de 50 mil, 20 mil soles, 15 mil, ¿sí?, 8 mil, 20 mil, 10 mil. ¿Por qué tanto? Y así. La verdad es de que ¿dónde está la autoridad para fiscalizar? Si esta persona, por ejemplo, ha cometido tantas infracciones. Una, dos, tres, no más, ¿para qué? Debería de tener, por ejemplo, una sanción ya, de repente una suspensión de licencia, ¿no? Bajo sanción de ser denunciado por omisión de, claro, perdón, por peligro común. Peligro común, efectivamente, sí, ¿no? O desobediencia porque tenía una orden de no hacer tal situación. En no tal manejar. Caso, sabes que la sanción no está llegando al vehículo mismo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llega la persona y ustedes saben, queridos amigos, que normalmente, pues, el transportista, el chofer es el medio, ¿no? Nada más. Así es. Pero el fuerte es el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa, pues, es el que tiene el vehículo. Entonces, la sanción cuando llegue a ellos, ellos mismos van a generar nuevas condiciones y mejores condiciones para sus choferes, porque van a decir, ¿sabes qué? No quiero que corras porque tienes que seguir de tal a tal. ¿Por qué? Porque así a mí es. Me van a poner una multa que esa multa yo la tengo que pagar yo. O sea, ¿por así qué? Es. Porque tú trabajas un mes y te vas, no sé, y me dejas con una multa de 20 mil, 30 mil soles. Entonces, si las multas llegaran a ser más fuertes, sería mucho mejor. Entonces, ahí la norma estaría mal enfocada, pues. Porque, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que llegue a acumular tanto? O sea, claro, es imposible. No tanto que esté mal enfocada, sino en la gestión que pueden hacer las autoridades, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Fácil para mí embargar el vehículo. O sea, tantas papeletas de embargar el vehículo, pero por algo no lo están haciendo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé, por algo estoy diciendo, y ahí me da mucha pena porque... Un interés de repente a favor de la población, que no lo creo, ¿no? Pero no, que tengamos transporte. Está pésimo, porque inclusive, mira, los transportistas se están sublevando, por llamarlo así, quieren imponer sus condiciones, no están respetando ni el medio pasaje. O sea, en pocas palabras, hacen lo que les da la gana, y no hay autoridad. O sea, el principio de autoridad se ha... desvanecido. No, pero eso no parte, ¿no?, solamente desde ese punto, ¿no? Sino parte, por ejemplo, en el hecho de que si te para un policía, ¿no? Y de repente sabes que has cometido una falta y tienes la vía libre adelante, simplemente no le haces caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma sociedad, no diría la sociedad, ¿no? Sino lamentablemente la sociedad se ha vuelto de esta forma. ¿Por qué? Porque las autoridades, no me refiero, digamos, a autoridades locales o regionales, sino directamente, por ejemplo, al Poder Judicial. Si el Poder Judicial libera a gente no corrupta, no les inventa, por ejemplo, sentencias favorables. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, tienes toda la razón, el Poder Judicial tiene gran culpa de toda la debacle moral de la sociedad. De toda la, claro, exacto, tiene razón, ¿no? O sea, el perjuicio moral que ellos están ocasionando es muy grande y ellos no se dan cuenta. Ellos piensan de que están felices ganando su sueldo y recibiendo de repente. Oye, sí, y hablando, aprovechando así brevemente, mira, la semana pasada, por ejemplo, hubo el caso este de Nadine con. Como oyente que los metieron... Claro, se supone que van a hacer la audiencia todavía, pues, creo que es para agosto, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Mira, otro juez, yo en este caso quiero aplaudir al juez, otro juez con los mismos argumentos los dejaba libres.
Posiblemente, ¿no? Sino que la presión mediática o de repente también la presión política. Pero de todas maneras yo estoy conforme. ¿Y sabes qué? Y ahora están tratando de llamar a la reflexión, tratando de causar la pena. Pero y la pena no es eximente de responsabilidad penal. Claro, o sea, qué pena. O sea, es una persona, por ejemplo, la señora, ¿no? De lo que, cómo andaba antes Así es. Cómo anda ahora. Lamentablemente es un cambio muy radical. ¿Y de dónde? ¿No? El presidente solamente recibe 15,000 soles. Claro. Y entonces eso le alcanza para que sus hijos se den unos viajes muy grandes a Estados Unidos, intercambio, viajen a España, a Francia. No, lamentablemente muy triste. Bueno, en buena hora saludamos. Yo al menos en forma particular saludo que ese juez haya tomado esa decisión. Que pudo haberlo hecho lo contrario, ¿eh? Porque el derecho lamentablemente los magistrados que tenemos son así. Pero falta Alan. Sí, falta Alan. Falta Alan y Keiko. Falta Alan y Keiko. Así es. ¿No? Alan sobre todo. Bueno. Sí, bueno amigos, nos despedimos de ustedes. Ya saben que pueden comunicarse a las redes sociales, nos envían un mensaje. Nos vemos hasta la próxima luego. Semana.